Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos, Donovan y Juan García Álvarez, Fernando Quiroz, Manuel Ornedas Vidal por sus superchats. De igual manera, a Ignacio Cortés y Roberto Penuela por sus aportaciones por PayPal. Sin olvidar también a los miembros del canal, Ferch135, Agustín Reyes, Nayika Elum, Chris Underwater, Nit Olive, Nicolás y Francisco Domínguez. Recuerda que si tú también quieres apoyar a tu tío el Batsy, además de tu comentario y tu like, puedes unirte a los miembros del canal desde 20 pesitos. De igual manera, te dejaré mi link por Patreon en la descripción de este video, si es que gustas hacerlo por ese medio. Espero que disfruten la siguiente narración. Capítulo 33. El Hotel 23, sudeste de Texas. La Fuerza Expedicionaria Fénix adoptó un ritmo de vida confortable. No era nada malo de por sí, pero Doc temía que pudieran encontrarse en peligro si se relajaban. El lugar donde se encontraban era seguro y no tenía ningún indicio de que el remoto 6 los hubiera descubierto. No había nadie en la Fuerza Expedicionaria Fénix que supiera mucho acerca de remoto 6. Todos ellos habían leído los informes y se habían dado cuenta de las grandes lagunas que se encontraban en los datos. Hace una semana, Doc había empezado con las sesiones de entrenamiento en lanzamiento de misiles. En un primer momento, los ejercicios habían sido muy impopulares entre los otros tres. Doc los despertaba a cualquier hora para que practicaran el lanzamiento contra un objeto ficticio. Pero había llegado el momento en el que empezaban a acostumbrarse a las sesiones de entrenamiento y entendían las razones por las que se hacían. Doc había tenido razón desde el principio. La orden de lanzamiento podía llegarle sin previo aviso. La noche anterior, Disco y Huss habían salido al otro lado de la alambrada para examinar la compuerta del asilo. Al llegar, vieron que había quedado ocultas bajo el follaje y que estaban cubiertas de redes de camuflaje gastadas y estropeadas. Huss, quita esa mierda de encima de las compuertas. Yo te cubriré. ¿Qué? ¿Tú te crees que voy a confiar en un tipo del ejército para que me guarde las espaldas mientras hago este trabajo de contrato basura? Dijo Huss entre risas. Lo que a ti te parezca, está bien. ¿A ti te gustó que abrieran las puertas del ejército a los homosexuales declarados antes de que empezara esta mierda? Dijo Disco. Me quedé felicísimo, joder. Así me tocan más mujeres. Mientras no me asusten a los caballos, me importa un pepino lo que hagan el resto de los tipos del cuartel. Acaba de despejar la compuerta y así nos podremos marchar de... Ambos oyeron un sonido, demasiado fuerte como para que hubiera sido el viento. ¿Qué ha sido eso? Dijo Disco casi en susurros. Mierda, prepárate. Disco, yo controlo el sitio. Este. Tú el oeste. Sí, de acuerdo. Observaron sus respectivas áreas en búsqueda de movimiento. No están muy lejos. Quédate cerca de las compuertas del silo, dijo Disco. Pasaron unos minutos. El viento cobró fuerza y agitó los árboles en una y otra dirección en un radio de 10 metros. He visto algo, le dijo Disco a Huss, en voz baja, sin volver el rostro. Al instante, Huss se apostó hombro con hombro al lado de Disco, empuñó la carabina y activó el láser infrarrojo. ¿Dónde está, amigo? Preguntó. Disco levantó su propia carabina y activó el láser. Allí, mira. ¿Qué mierda es eso? Una nube se apartó y dejó a la vista una luna llena que iluminó todo el lugar. En situaciones de estrés como esa, las mentes de los hombres tienen tendencia a degradarse y a desquiciarse. Así que por supuesto el primer impulso de Huss fue tirar el gatillo. Se oyeron los sonidos sordos de los disparos. Las balas hundieron en carne. El sonido era trágicamente familiar. La criatura avanzó hacia ellos desde la penumbra que envolvía a los árboles. Instintivamente, Disco y Huss dispararon 3 cartuchos contra el cráneo de la criatura. La cabeza de este explotó y los trozos podridos del tercio superior saltaron hacia el cielo nocturno. La criatura cayó al suelo a 3 metros de donde estaban ellos, y poco después se oyó el sonido de las astillas del cráneo que descendían entre el follaje. ¡Ay, qué puta mierda! Exclamó Huss. Amigo, cállate. ¿Es que quieres que vengan todavía más? ¡No grites! Disculpa, es que esta vez los hemos tenido muy cerca. ¿Puede ser que nos echaran? ¿Un ojo o algo así? Tal vez nos están acechando. Ese sonido... Y he disparado tan solo porque he sentido que alguien me miraba. Sí, yo también lo oí, dijo Disco. Vale, mierda. Cúbreme de nuevo.
Voy a despejar las compuertas, y luego nos marchamos. Puede que sean los nervios, pero tengo la sensación de que vuelven a observarme. Mira esa criatura. Parece nueva, comentó Disco, al tiempo que contemplaba el cadáver. Concéntrate. Manténme a distancia. Tal vez sea radiactivo. Los de inteligencia dijeron que las bombas los conservaban y los volvían más peligrosos. Hoss despejó la compuerta, quitó la maleza y las redes de camuflaje y apartó la tierra y las piedras. Ambos regresaron al Hotel 23 en marcha acelerada, sin pensar en los muertos que pudieron observarlos entre los árboles, ni en la compuerta que habían dejado limpia y que podía descubrir cualquiera, o cualquier cosa, que espiara desde lo alto. Remoto 6. 2 semanas después de que empezara la plaga. ¡Situación!, gritaba una voz entre las sombras. Bueno, podríamos decir que las ciudades han quedado inhabitables. Explíquese mejor. Pero bueno, por Dios bendito, ¿qué coño quiere usted que le explique? DC, Nueva York, Atlanta, Los Ángeles, Seattle, no hay nada que explicar. Todo el mundo se ha muerto. El operador pulsó una secuencia de botones en la pantalla táctil y apareció la imagen por satélite de una metrópolis insular. Manipuló la escala, mientras la ominosa figura que asomaba por detrás de su hombro izquierdo miraba. El operador contempló el conjunto y luego agrandó la imagen de Manhattan. Los escombros dispersos y los esporádicos incendios daban forma a la escena que aparecía en las pantallas. Lentas figuras caminaban pesadamente por entre el humo y deambulaban por las calles. Ambos se fijaron en un movimiento más rápido. Un pequeño grupo de supervivientes armados con bates de béisbol se movían en torno a las criaturas, por entre los autos abandonados. La mecánica orbital del satélite de reconocimiento que se encontraba sobre Nueva York hizo que el visionado de las imágenes adoptara un ángulo extraño. Los dos hombres observaron en silencio a los supervivientes. Están condenados. El fenómeno se difundía con excesiva rapidez y no había ningún lugar donde pudieran refugiarse. El túnel de Lincoln vomitaba humo por dos extremos. Los aviones de combate habían destruido ya los puentes en un intento fallido por impedir que continuara el contagio. Habían cerrado el establo después de que el caballo huyera. Las escasas noticias que aún se retransmitían habían informado de que incluso las personas que morían por causas naturales se levantaban también. Los hombres de Remoto 6 no sabían cómo explicarse aquel fenómeno. Los analistas de datos habían formulado una única hipótesis. Todo el que se haya expuesto al aire libre debe transportar dentro de su cuerpo durmiente la causa de la anomalía. La negra figura que estaba en pie frente a las pantallas que informaban de la situación era conocida como el nombre de Dios. Allí, los nombres de verdad eran inútiles y quedaban ocultos bajo un tabú. Los nombres código que les habían dado tenían como función el representar de manera aproximada las posiciones de las personas que designaba. Dios había iniciado su carrera en la dirección de operaciones de la CIA, y había concebido y ejecutado programas de operaciones secretas dentro del territorio de Estados Unidos. Le habían entrenado los mejores, los más brutales. Su maestro había muerto hacía tiempo y tenía el dudoso pero altamente secreto honor de haber creado las reglas del juego por las que se había regido la Operación Nurwoods, un programa de falsos atentados terroristas dentro de Estados Unidos para asesinar civiles y culpar a elementos radicales. Su propósito era suscitar el apoyo de la opinión pública de cara a una invasión militar de Cuba. Dios era un prodigio de verdadera tiranía. Su organización secreta había invertido el dinero necesario para que naciera Google y otros gigantes de DARPANET. En los niveles más elevados de inteligencia secreta, su organismo, en colaboración con la Agencia de Seguridad Nacional, tenía acceso directo y sin cortapisas a todo. Correo electrónico privado, búsquedas de personas individuales en la web, todo. La antigua identidad de Dios había desaparecido y en algún lugar de Virginia la había reemplazado una estrella en la pared. Poco después de que desapareciera, se le dio la orden de que se pusiera al mando de lo que tan solo unos pocos miembros del gobierno conocían bajo el nombre de Remoto 6. Solo Dios sabía lo demás. En las altas esferas había muchos laboratorios secretos de ideas que trabajaban tan solo en obtener información. Remoto 6 también, por supuesto, pero además también llevaba a cabo misiones. Podía tomar decisiones y realizar operaciones cinéticas en los recursos y el poder que les otorgaban unas autoridades temerosas, personas que no querían ensuciarse las manos ni conocer los detalles. Este nodo de toma encubierta de decisiones no se encontraba en lugar cercano al Distrito de Columbia. Su existencia transcurría lejos del radar político y de la influencia de posibles canallas y de políticos soñadores recién elegidos. Remoto 6 había sido fundado antes de la Segunda Guerra Mundial y había tenido un papel en todo, desde el lanzamiento de la bomba atómica sobre Japón hasta el asesinato de oficiales del ejército norvietnamita dentro del programa Fénix.
pasando por operaciones de desestabilización similares y más recientes en el Próximo Oriente. Remoto 6 tomaba las decisiones importantes. La separación de poderes garantizaba el equilibrio entre estos, y la fachada del gobierno constitucional, pero entidades secretas como Remoto 6 tiraban de los hilos tras el telón del mango. En las entrañas de Remoto 6, había dos sistemas gemelos de computadores cuánticos avanzados bajo control de Dios. Discos duros múltiples y redundantes de hologramas cuánticos preservaban la totalidad del conocimiento humano, desde las técnicas necesarias para hacer fuego hasta los detalles del gran colisionador de hadrones y mucho más. Todas las canciones jamás compuestas y todas las películas jamás filmadas se habían almacenado y archivado allí. Se realizaban exploraciones periódicas de la totalidad de Internet y todo quedaba registrado también mediante el almacenamiento cuántico. Aunque la humanidad desapareciera, sus preciosos conocimientos científicos y su arte no lo harían. Un indicador de mensaje entrante apareció en la pantalla plana. Estaba dirigido al jefe de la base. Dios se acercó a la pantalla que parpadeaba y le ordenó a un asistente que imprimiera el documento. En cuanto el mensaje hubo salido de la impresora, Dios se puso a leer. La situación es catastrófica e irreversible, decía. El paquete de opciones, petición R6, se ha cargado por todos los medios viables en la LAN de la sala de seguimiento del Pentágono 2. Dios se rió con fuerza, porque se imaginó al presidente al otro extremo de la transmisión, en la base alternativa de las montañas de Shenandoah, cagado de miedo. Haría lo que se le dijese, al menos de momento. Dios se encargaría de introducir la información en los cuantos. Posibilidades de origen vírico, 90,3%. Posibilidades de origen distinto, 9,7%. ¿Desea usted otro análisis? Input. Población de Estados Unidos, 320.520.068. Input. Porcentaje de infección, 100%. Output. Tomando como base la situación de la infraestructura, los inventarios de recursos de la nación y los datos archivados sobre el clima, posibilidad de que los no muertos sean mayoría dentro de 30 días, 100%. Posibilidad de que los no muertos sean mayoría dentro de 15 días, 94,3%. ¿Desea usted otro análisis? Dios tenía ya sus cálculos. Los cuantos nunca se equivocaban. Cada vez que recibían output automático, era como una puñalada de las fuertes. Incluso en situaciones en las que disentir de los cuantos parecía la única opción viable, el tiempo acababa siempre por darle la razón a la presencia de la inteligencia artificial. En la primera década del siglo XXI, los cuantos habían aconsejado que no se iniciara una guerra de larga duración en Irak, y luego contra la inyección de estímulos en una economía que se venía abajo. Aquellos cabrones gemelos estaban conectados a Internet, SIP, JWICS, Vortex, NSANet y a todas las redes extranjeras del mundo, aun cuando tuviesen que descifrarlas de cualquier manera. Capturaban información en tiempo real y podían hacer tremebundas estimaciones sobre problemas que nadie sabía que existían. Los cuantos estaban conectados incluso con los espectros de las frecuencias de radio y analizaban las llamadas por móvil y otros tipos de transmisiones. Estaban diseñados para comprender la habla humana y presentar un output basado en la sintaxis normal de la lengua hablada. Se rumoreaba por Remoto 6 que los dos computadores cuánticos, si coordinaban sus esfuerzos, eran capaces de predecir con acierto lo que iba a suceder durante los próximos 6 meses mediante el espionaje de los diferentes nodos y la conexión entre fases que revelaban el subconsciente en gran cantidad de mensajes de texto que circulaban por Internet. No tardaría en llegar otro mensaje al escritorio de Dios, y su tema sería Horizonte. Ah, sí, Dios lo sabía todo sobre el pequeño esqueleto. Su equipo directivo había estado en contacto con los científicos de Mingyun por medio de correspondencia encriptada. Toda la información proporcionada por el programa Horizonte se analizaría luego y se introduciría en los cuantos, pese a todos los esfuerzos de los agentes de ciberdefensa de la Comisión Militar Central China. Pero todavía no. Iba a estar ocupado con la destrucción de ciudades que realizaría por medio de intermediarios. A 1 kilómetro de la costa de Hawái. Es la hora de empezar. El equipo de operaciones especiales acaba de partir. Las aeronaves no tripuladas, Scan, Iku, están en el aire. Isaín y yo nos encargamos de controlar la recepción de imágenes en infrarrojos. Aunque los aparatos estén estabilizados con giroscopios, la imagen que recibimos no tiene una calidad comparable a la del Predator. La ventaja es que estas pequeñas aeronaves se pueden lanzar desde la cubierta de un submarino y no exigen mucho mantenimiento de combustible.
Hoy mismo nos han reenviado un mensaje de Tara, en el que me ponía al corriente de lo que sucede en el portaaviones. También ha tenido la amabilidad de indicarnos el movimiento de John sobre el tablero de ajedrez. La amo. Y ahora me doy cuenta más que nunca. Ojalá pudiese superar las barreras que me impiden expresárselo de manera más abierta, aunque fuera tan solo sobre esta hoja de papel. Al pasar tanto tiempo lejos de ella, mis sentimientos se vuelven todavía más intensos, porque tengo un vacío en el pecho desde el momento en el que dejé una parte de mí mismo a bordo del portaaviones. Haré todo lo que pueda por volver entero y no infectado, por abrazarla de nuevo. Aunque no soy el típico tío emotivo, al ver partir esos hombres hacia la isla lo he sentido por ellos. Puede que no vayan a tener tanta suerte como yo. Casi me siento culpable, como si hubiera una determinada cantidad de suerte en el mundo y yo lo hubiera gastado casi toda en mí. Para aclararme las ideas, voy a regresar a mi camarote y emplearé un tiempo en trazar el movimiento de John sobre el tablero y planear la respuesta. Así, pasaré el rato hasta que me necesiten. Su jugada más reciente tiene un aspecto muy extraño. Voy a tener que adivinar qué es lo que ha querido decirme. Hasta ahora, me enviaba movimientos del tipo John contra Kill, KAC3. Pero su último movimiento consiste en una serie de combinaciones con este aspecto. John contra Kill, WII, PG34, PL34, BT, PG34, PL55. Y la combinación se alarga bastante más. Voy a tener que pasar un rato frente al tablero para averiguar lo que ha querido decir. Ha mandado demasiadas combinaciones como para que puedan entenderse con un único movimiento de ajedrez. Tal vez haya habido algún problema con la transmisión. Máximo de dominadas, 10. Flexiones de brazos, 90. 2,5 kilómetros en la cinta ergométrica. A 30.000 metros sobre territorio chino. Muy por encima de la tierra, un ingenio volador con forma de triángulo se desplazaba a Mach 6. Sus sensores estaban pendientes de lo que ocurría en tierra, en la República Popular China. Aquí mar profundo llamando a la base. Boai, cambio. La voz retransmitida sonaba maquinal y amortiguada, porque el piloto hablaba con la máscara de oxígeno puesta. Indique altitud, mar profundo. Mar profundo a 30.000 metros, Mach 6.1. Recibido. Mar profundo, hoy vamos un poco lentos. ¿Cómo está el visionado? Las cámaras están giradas, y no ha habido cambios desde la última misión. Un 20% de Beijing sigue en llamas, ni rastro de detecciones de combinaciones de alcance de sensores. Sigue intacta, base. Recibido. ¿Cree que podría ir hoy mismo hasta Moscú, mar profundo? Base. Eso sería 32.000 millas náuticas de vuelo. Podría llegar en 38 minutos. ¿Prioridad 1? No, mar profundo. Esta vez no es prioritario. Recibido, base. Me mantengo en la prioridad indicada por el gobierno en funciones. Entendido, mar profundo. Solo queríamos saber si tendría tiempo. La nave negra prosiguió con su patrulla hipersónica sobre las regiones de Boai en China. El piloto apuntó la cámara multiespectral en la plaza de Tiananmen para obtener una calibración óptica e inició el cambio de la visión eléctrica a la térmica. Los cientos de millares de no muertos andaban y estaban fríos. Entonces, el piloto empezó a introducir la contraseña de la pantalla multifuncional para acceder a las coordenadas de las instalaciones. El piloto sabía que se trataba de un lugar en donde, en lo más profundo de sus entrañas, se ocultaba un secreto tan clasificado que el mero acceso a su conocimiento sin autorización previa habría sido motivo suficiente para que lo mataran, incluso antes de la anomalía. Pronto, tal vez al cabo de una semana, la fuerza expedicionaria Clepsidra entraría en Boai, y por lo tanto, en aguas chinas. El piloto tendría que hacerse cargo de una última prioridad en la misma área, una misión de apoyo a Clepsidra, que coincidiría con el tiempo en la incursión. Después, ya no sería seguro permanecer allí, teniendo en cuenta lo que se había planeado para la extracción de la fuerza expedicionaria. El pajarito prosiguió con su ruta de reconocimiento y sacó millares de fotografías digitales e imágenes de video en alta resolución que se analizarían y se entregarían al gobierno en funciones. A continuación descenderían por el escalafón del ejército hasta llegar a manos de la fuerza expedicionaria Clepsidra, para que ésta pudiera planear su misión. Todo conocimiento de la existencia de la aeronave que pilotaba e incluso de sus capacidades
había quedado sepultado bajo un programa especial de acceso que había costado billones de dólares, en un tiempo en el que los acrónimos y nombres códigos del gobierno aún contaban para algo. Capítulo 34. A bordo del George Washington. El doctor Dennis Bricker se limpió el sudor de la frente con la bata y añadió otro punto al codo del niño. Jan le ayudaba, pues conocía bien al paciente. Tienes que ir con más cuidado, Danny. Este barco es peligroso. Podrías haberte partido la cabeza por la mitad. Danny no quería mirarla a los ojos. Jan había adoptado el rol de la tía durante los meses en los que habían sobrevivido juntos en el Hotel 23. Lo siento, Jan. Es que me estaba divirtiendo y jugaba a ser un zombie. ¿A qué dices que jugabas? ¿Cómo se te ocurrió? Le preguntó Jan mientras el Dr. Bricker le cosía otro punto a Danny y le arrancaba una mueca de dolor. ¡Ay! Danny dio una pequeña sacudida. Bueno, es que jugábamos porque es divertido. Así mis amigos no pasan tanto miedo por la noche. Bricker le escuchaba y analizaba sus palabras y sus gestos. ¿Miedo de qué, Danny? Miedo de los zombies del barco. Danny, cariño, mira, aquí no hay zombies. Están muy lejos, en la costa. Bricker le dio el último punto y dijo: Muy bien, jovencito, ya hemos terminado. Ni se te ocurra volver a hacerte daño. Como casi no nos queda hilo. La próxima vez te pondré grapas. ¿Lo has entendido? A Danny se le agrandaron los ojos tan solo con pensarlo. Gracias, Dr. Bricker. Gracias, Jan. ¿Ya me puedo ir? Sí, cariño. Ya hemos terminado. Dijo Jan con voz tranquilizadora. Danny saltó de la mesa, volvió a ponerse la camiseta por la cabeza y salió por la puerta. Por el ritmo de sus pisadas supieron que se había echado a correr tan pronto como la puerta estuvo cerrada. Va a volver, ¿no? Predijo Bricker. Jan suspiró. Sí, lo hará. Sabes, Jan, no es la primera vez que oigo decir que hay criaturas a bordo. Este portaaviones mide más de 300 metros de largo, más de 75 de ancho y 7 de sus niveles se encuentran bajo el agua. Es enorme. Tiene muchos lugares que no he visto nunca. ¿No me dirás en serio que el ejército los tiene aquí escondidos? ¿Con qué propósito? Bricker se quitó la mascarilla y las gafas y miró a Jan. Mira, antes de que llegaras, de vez en cuando me ordenaban que hiciera cosas raras y que no se lo contara a nadie. Has trabajado aquí lo suficiente como para que no tengas remilgos en decírtelo. Cada cierto tiempo, un miembro de la tripulación me traía muestras de masa cerebral y me pedía que las analizara. Bueno, todavía guardo algunas de esas muestras. Yo les dije que las había destruido después de analizarlas. Apenas si puedo hacer nada más que un estudio celular normal, porque no disponemos de microscopios electrónicos. Pero ahora mismo trabajamos en ello. A mí tan solo me ordenaron un examen médico ordinario, pero les hice pruebas que iban mucho más allá. Jan dejó resbalar el cuerpo sobre el taburete de acero inoxidable y se puso en pie. ¿Por ejemplo? Bueno, para empezar utilicé el geyser médico. La materia cerebral registraba notables picos de radiación. No eran suficientes para hacerle daño a nadie porque la muestra de cerebro era demasiado pequeña, pero sí para revelarme varias cosas. Lo suficiente para saber que el trozo de cerebro procedía de un lóbulo frontal que probablemente había pertenecido a una de esas cosas. No una de las que caminan pesadamente, no una de las irradiadas. Lo más alarmante de todo era que nadie había llevado a cabo un reconocimiento del continente. Ni una operación de captura durante las 2 semanas previas a la recepción de la muestra. Estaba muy fría cuando la dejaron a mi cargo. Había salido de un refrigerador. Estaba mucho más que fría que la temperatura ambiente de la habitación. Recuerdo que lo expliqué en mi informe. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? Nada, Jan. No haremos nada y nos preocuparemos de nuestros propios asuntos. No serviría de nada que levantáramos la liebre. Jan, indignada, salió de la enfermería sin sacarse la bata ni decir adiós. Bricker le gritó cuando estaba en el pasillo. Jan, esto tiene que quedar entre nosotros, ¿de acuerdo? Jan sintió la tentación de arrearle un manotazo a Bricker, pero su buen sentido le dijo que no habría servido para absolutamente nada. Capítulo 35.
Fuerza Expedicionaria Clepsidra, Hawái. La lancha llegó a las arenas de Oahu a una velocidad de 20 nudos y los operativos que viajaban en la pequeña embarcación se llevaron una buena sacudida. Rico se enjuagó la espuma que se le había metido en el capuchón y en los anteojos de visión nocturna y empezó a disparar. Otras carabinas silenciadas siguieron su ejemplo. La visión distorsionada por el capuchón no les permitía disparar bien, pero los no muertos no notaban la diferencia y se desplomaban sobre la arena, y la espuma los cubría. Se abrieron camino hacia el interior, se valían de la oscuridad para esquivar a muchas de las criaturas. Empleaban armas de rayos láser infrarrojo para localizar a sus víctimas y para no disparar dos veces contra la misma criatura. Los hombres mataban sistemáticamente por grupos. El rojillo recargaba las armas siempre que podía. Anduvieron con gran esfuerzo hacia el interior y encontraron por el camino los restos de una gran embarcación de vela, víctima de un tsunami o de una ola traicionera. Criaturas muy descompuestas colgaban de sus puertas, escotillas y jarcias rotas. Siguieron adelante. La aeronave no tripulada, que se hallaba en lo alto, les informó que no había hordas al otro lado de la embarcación, pero que de todos modos, la concentración de no muertos en el lugar era muy elevada. No poseía la misma eficacia que un Predator, pero tendría que bastarles. Aun cuando hubieran contado con uno, habría necesitado un equipo de personas muy numeroso, así como un aeródromo de verdad, para proceder a su lanzamiento y ulterior recuperación. Desde luego que no habrían tenido suficiente con el escaso espacio de popa de un submarino nuclear de ataque rápido. El Scan Eagle volaba abajo y los hombres oían el reconfortante murmullo de su pequeño motor. También lo oirían los no muertos. Griff indicó la dirección. 151 grados hacia el objetivo, 14 kilómetros y medio. Recibido, Griff. Encárgate de mantenernos en ruta, dijo Rex. Les llegó otra transmisión y oyeron la voz de Kyo. El Scan Eagle los ha encontrado un kilómetro y medio de la costa. Alta densidad a lo largo de otros 3 kilómetros hasta que hayan dejado atrás el cinturón de las criaturas. Tan solo vemos 4 etiquetas luminosas. ¿Alguno de ustedes lleva la etiqueta cubierta? Rex detuvo al grupo y este adoptó instintivamente una formación de defensa en la que todos los operativos miraban hacia afuera, uno a espalda de otros, para proteger al miembro más valioso del equipo, el rojillo. Bueno, muchachos, ya han oído lo que dicen desde el submarino. Comprueben que la etiqueta luminosa esté bien. Tienen que vernos para poder avisarnos de la amenaza. Los 5 hombres apagaron los infrarrojos de sus respectivas armas y una luz verde inundó sus anteojos de visión nocturna. Buscaron la tira de cinta de 2,5 por 2,5 centímetros que reflejaban los infrarrojos y delataba su posición a la aeronave no tripulada, que se hallaba en lo alto. ¡Mierda! Era yo. Lo siento. Hawk arrancó el velcro de la bandera estadounidense estampada que le cerraba la manga del traje protector y dejó al descubierto la etiqueta luminosa que le había quedado debajo. «Esto es el karma por lo mamón que eres, amigo», le respondió Rico, que no perdía ni una sola oportunidad de humillar a Hawk. «Virginia, ¿a cuántos ves ahora?», preguntó Rex por la radio. «Vamos bien. Ahora ya los vemos a los 5. Cambio. Atención». Les recomiendo que caminen en dirección 180 desde que estén en ese momento hasta que hayan recorrido otro kilómetro. Grupo muy numeroso más adelante. 150, a 300 metros de su posición. Bien recibido. Los esquivaremos, contestó Rex. Los hombres se desviaron hacia el sur para evitar a la masa de no muertos. Rex le echó una ojeada al sensor de radiación portátil que llevaba en el cinturón. Los niveles eran altos, pero no superaban la capacidad protectora de sus trajes. Kunia estaba a menos de 16 kilómetros isla adentro, y de acuerdo con los modelos que reproducían la explosión, se hallaba dentro de los parámetros de supervivencia siempre que los trajes no se deterioraran. Ojalá no sucediera tal cosa. «Tangos a 30 metros. ¡Disparen!», dijo Rico a los demás. Rex disparó un cartucho y derribó a un niño no muerto. Se obligó a sí mismo a expulsar aquel fragmento de horror de su cerebro para poder matar al que venía después. Clic. La jodida alimentación doble, pensó. Rex soltó el cargador, abrió el cerrojo de un tirón y metió los dedos por el brocal del cargador. Lo manoseó sin quitarse los guantes antirradiación hasta que por fin logró que los 2 cartuchos estropeados saltaran al suelo. Rex metió otro cargador justo antes de que Rico disparara y arrojara trozos de carne radiactiva contra el capuchón del propio Rex. Este le hizo un gesto con la cabeza a Rico mientras se limpiaba la máscara.
Mejor atrapado que muerto. El peso de las municiones que llevaban en la mochila por sí solo era abrumador, pero disminuyó en cuestión de minutos a medida que sucedían los atroces tiroteos y las retiradas tácticas. El mismo motivo se repitió y repitió durante la mayor parte de la noche. Avanzaron durante horas por el cálido y accidentado terreno de Hawái y mataron cuando no se les quedó otro remedio. Mientras que en la mayor parte de los casos, rodearon. A medianoche llegaron a la recta final de los casi 16 kilómetros de marcha hasta los túneles. Solamente la velocidad y capacidad de maniobra de sus carabinas cortas y silenciadas los salvaron de morir descuartizados. El apoyo de la aeronave no tripulada también debió de salvarles la vida a media docena de ocasiones durante el camino. Rex se maravilló de la velocidad y ferocidad de las criaturas, y se estremeció ante cada uno de los ataques de la carrera que intentaron contra el equipo. Abrumados por la fatiga y sudorosos bajo los atuendos protectores, llegaron por fin a Cunia. El aparcamiento del túnel estaba tan abarrotado como habría podido estarlo en un día normal de trabajo. Otra de las reliquias de un mundo muerto. Los autos cubiertos de polvo reposaban en posiciones varias sobre la superficie pavimentada del aparcamiento. Algunos de ellos habían quemado por completo hacía tiempo. El intenso calor había fundido la pintura y la goma y había agrietado los cristales de los autos vecinos. En todo el aparcamiento casi no había no muertos, salvo por unos pocos extraviados que daban vueltas por las escaleras que conducían a la cueva. El equipo formó cerca de uno de los peñascos que marcaban los límites del aparcamiento y se preparó para lanzar un asalto contra el túnel. «Bueno, Rojillo, empecemos de nuevo», pidió Rex. «Sí, señor. Esas puertas que se encuentran en lo alto de las escaleras dan paso a un túnel de 400 metros que va por el interior de la colina. Al final del túnel hay un control de acceso a la derecha. Tendremos que buscar una manera de pasarlo. Son unas puertas que van desde el techo hasta el suelo. Si la electricidad aún funcionara, mi insignia de agente de inteligencia las abriría. En cuanto hayamos logrado pasar por las puertas, encontraremos a un lado los generadores y al otro nuestro objetivo. En resumen, 400 metros de túnel, giramos a la derecha, giramos a la izquierda. El lugar que buscamos está a la izquierda. Los generadores están al otro extremo, a la derecha». Consultaron los mapas dibujados a mano y compararon las ubicaciones del objetivo. Todos ellos tenían copias plastificadas que les habían proporcionado a bordo del Virginia. Un disparo con silenciador interrumpió el silencio. Había sido el Rojillo. Una criatura se desplomó estrepitosamente unos pocos metros más allá de un auto aparcado. La radio crepitó con el tono de sincronización de un mensaje encriptado del Virginia. «Clepsidra, esto es un aviso. Hemos visto movimiento frente a las puertas. Un pequeño flujo de criaturas, unas 50 agitándose. Si se acercan peligrosamente, informaremos. Respondan antes de entrar en el túnel. Vamos a perder toda posibilidad de comunicarnos una vez que están adentro». «Sí, recibido, Virginia», contestó Rex. «Rojillo, vamos a entrar ahora mismo en el túnel. Camina siempre entre nosotros, y por el amor de Dios, no se te ocurra morirte. Si te mueres, Larsen nos hará papilla a nosotros». «Sí, señor». Los hombres accedieron por la larga escalera que conducía hasta el puesto de guardia. Mientras subían, encontraron cuerpos sobre los escalones. Los había que aún se retorcían mutilados. El Kaiser emitía una alarma muy leve. Los escalones estaban forrados de metal y probablemente este había absorbido grandes cantidades de radiación cuando la bomba estalló en Honolulu. Los cinco corrieron a gran velocidad escaleras arriba para escapar de la reactividad que les corría en el traje. Al llegar a lo alto, el Rojillo señaló a pocos metros de distancia una garita que se hallaba enfrente de las puertas del túnel. «Ese es el puesto de guardia». Un centinela no muerto se encontraba en el interior, con el rifle de asalto cruzado todavía en el pecho. Hacía tiempo que los labios se le habían podrido hasta desaparecer. Pareciera que sonriera a los hombres que se encontraban al otro lado del cristal antibalas, pero se trataba tan solo de una ilusión. La criatura no veía nada ni tenía noticia alguna de su presencia. A duras penas podían ellos ver a la criatura a través de la capa de residuos de carne podrida que cubría la ventana del puesto de guardia. El calor hawaiano había cocido a fuego lento a la criatura durante aquellos meses. «Insignias de agente de inteligencia visitante. En esa esquina de allí hay un montón. Las insignias de visitantes otorgaban pleno acceso y dudo que cambiaran los códigos de 4 dígitos que empleaban. Yo me encargaba de acompañar a los VIP por las instalaciones. Senadores, almirantes, generales, todo el mundo. Se llevarían una sorpresa si supieran cuántos de ellos eran incapaces de abrir las puertas de seguridad y tenían que darme a mí los códigos de visitante y las insignias para que los ayudara a entrar y salir. Las insignias de números par empleaban el código 1952 y los impares el 1949.
No me cabe ninguna duda de que el interior se habrá quedado sin electricidad, pero no estaría mal que nos lleváramos alguna, porque así, cuando logremos restablecer en cierta medida el flujo eléctrico, nos recibirán para mantener abiertas las puertas de seguridad. Bien, de acuerdo, Rico. Mata al guardia y saca esas insignias. Rico asintió y dio una ruidosa patada en la puerta. Esta no se movió, pero la criatura sí reaccionó y golpeó la puerta a su vez. El sonido de la carne podrida contra la puerta le dio arcadas al rojillo, quien dobló el cuerpo, pero no llegó a vomitar. ¿Saco la llave maestra? Preguntó Rico. Todavía no, rojillo. ¿Cómo vamos a abrir las puertas de la cueva? Espera un segundo, dijo el rojillo entre arcada y arcada. Allí cerca de la puerta hay un acceso manual que se abre con manivela. Hay un candado que lo cierra. La llave y la manivela están dentro del puesto de guardia. Mierda, ¿estás seguro? Dijo Rex con la voz cargada de tensión. Sí, señor, estoy seguro. Monté guardia aquí cuando era novato. Están en el suelo, debajo del escritorio. Tenía que comprobar dónde estaban cuando hacíamos simulaciones de fallo eléctrico. Rico, la llave maestra, exclamó Rex. Todo el mundo atrás, listos para actuar. Rico sacó una escopeta a Remington de dos cañones recortados de la funda de cuero que llevaba a la espalda y le levantó el seguro. Siempre tenía un cartucho a punto. Tiró del gatillo e hizo astillas la puerta de madera de la garita justo al lado del cerrojo. En el lugar donde había estado el picaporte quedó tan solo un agujero. Rico dio otra patada muy fuerte en la puerta. Se abrió hacia adentro y derribó a la criatura al suelo, de bruces. Esta trató de levantarse, pero Rico sacó el machete que llevaba en el cinturón y lo clavó por detrás de su cráneo blando y medio podrido. Tuvo buen cuidado de no emplear demasiada fuerza porque tenía miedo de dañar la punta del arma si llegaba a salir por la frente y golpeaba el suelo de hormigón. Inmovilizó el cráneo con la suela de la bota, le arrancó el machete y lo secó en el asiento de la garita. Si no hubiera llevado los trajes puestos, el olor lo habría sido algo insoportable. A ver, aquí tenemos 5 insignias, pero ninguna manivela, gritó Rico en la puerta. Sabía que no tenía ningún sentido permanecer en silencio después del disparo de la escopeta. Huck apartó la mirada del sector que cubría y se arriesgó a echar una ojeada escalera abajo. Rex, vienen por nosotros, amigo. Están al pie de la escalera, dijo sin alterarse. Rex corrió al puesto de guardia para ayudar a Rico a buscar la manivela. Agárrala, Rico, tenemos que marcharnos aquí. Ya suben por las escaleras. Rico y Rex salieron corriendo de la garita y miraron al rojillo, con rabia en los ojos. ¿Qué mierda significa esto? No lo sé, estaba allí, dijo el rojillo nervioso al tiempo que se ajustaba los anteojos de visión nocturna y miraba en derredor. Griff estaba en lo alto de las escaleras, con el arma a punto, y apuntaba a las criaturas que subían. Vigiló mientras los demás corrían a la puerta y trataban de abrirla con los dedos. La puerta era de acero y medía 5 metros de altura. El rojillo corrió hasta el otro extremo de la enorme puerta y se dio un golpe muy fuerte en la pantorrilla. ¡Mierda! ¡Me he hecho daño! Gritó, y miró hacia el suelo. ¡Está aquí! La manivela se había quedado puesta en el panel hidráulico. El rojillo la hizo girar todo lo rápido que pudo. La puerta crujió y chirrió. A cada giro completo de la manivela se abría un cuarto de centímetro. Aquello iba a ser muy lento. Trocitos de herrumbre saltaban de los goznes de las gigantescas puertas a medida que los batientes, poco a poco, entre crujidos, se abrían camino hacia ambos lados. ¡Griff!, gritó de nuevo el grupo desde lo alto de las escaleras, pocos metros más allá. ¡Voy a disparar! ¡Son demasiados! 30 segundos, máximo! Era todo lo que les quedaba antes de que se desatara el infierno y los no muertos empezaran a subir por las escaleras para hacerlos pedazos. Había tan solo 15 metros desde lo alto de las escaleras hasta las puertas que el rojillo febrilmente trataba de abrir. El resquicio ya tenía varios centímetros de anchura. Griff disparaba sin cesar y amontonaba cadáveres sobre los escalones. Con disparos quirúrgicos neutralizaba a las criaturas que sabían que caerían en la dirección más adecuada para bloquear a las que venían después, y así ganaba tiempo. «Mis brazos ya no pueden más. ¡Que alguien me sustituya!» Hawk le sustituyó en la manivela y la hizo girar con pánico por su vida. El resquicio era ya uno de unos 30 centímetros. Griff gritó de nuevo. «Rojillo, ven aquí. ¡Mierda y ponte a disparar!» «Sí, disparando», respondió el rojillo en un intento por imitar la brevedad con lo que les había oído comunicarse de camino hacia la cueva.
Mucho cuidado, Rojillo, y retrocede si los tienes a menos de 3 metros. Le recordó Rex al tiempo que cubría a Hawk. El Rojillo y Griff dispararon con las carabinas silenciadas. Algunos de los cartuchos pasaron a través de las criaturas y rebotaron en los escalones de hormigón, y dieron contra el techo de metal y los autos aparcados. Las criaturas prosiguieron con su implacable marcha escaleras arriba. Los no muertos se acercaron tanto que Rex vio que Griff los embestía con el cañón de su arma y los empujaba hacia atrás. El silenciador se había calentado tanto con la expulsión de gases que la carne de la criatura crepitó en el contacto antes de que Griff tirara del gatillo. Una lluvia de sesos roció los escalones que se encontraban más abajo y el cuerpo del monstruo derribó a varios otros por las escaleras del infierno. De no ser por la oscuridad, todos ellos habrían muerto. Tanta era la rapidez de las criaturas. Dos pasos hacia atrás, Rojillo. Están avanzando. El Rojillo obedeció, pero no dejó de disparar. Ya se ha abierto lo suficiente, dijo Rex desde cerca de la puerta. ¡Todo el mundo adentro! El Rojillo y Griff caminaron hacia atrás y dispararon hasta llegar a la puerta. Uno tras otro se quitaron las mochilas y las arrojaron por el resquicio. Rex había despejado el área que se encontraba inmediatamente después de las puertas, pero no tenía ni idea de lo que podía acechar más allá del interior del túnel. Como tan solo contaban con la luz de luna y los anteojos de visión nocturna, más allá de 15 metros únicamente veía un color verde oscuro. No tenía tiempo para encender los infrarrojos de la mira del arma y descubrir lo que pudiera esconderse en la oscuridad. El Rojillo estrujó el cuerpo para pasar entre las puertas y acceder a la cueva. El interior olía a muerte y a moho. Pensó que tal vez hubieran criaturas en la cercanía. Ahora que estamos al otro lado, ¿cómo vamos a cerrar las puertas? Los muertos se habían puesto a chillar. Los 5 se encontraban ya en el túnel. La puerta se había quedado inmovilizada con una abertura de 45 centímetros. Rex miró al otro lado y vio dar vueltas a la criatura. El puesto de guardia ya estaba abarrotado y Rex sabía que no tardarían en meterse por la entrada de la cueva. ¿Alguien tiene alguna idea? Preguntó Rex. La radio crepitó. Clepsidra, Scan Eagle nos indica que un enjambre se mueve por su zona. Parece que las criaturas empiezan a concentrarse en su posición, dijo una voz desconocida por la red. Sí, recibido, dijo Rex con cara de exasperación. No me jodas. Rico empezó a disparar en la carabina contra la criatura que se hallaba al otro lado de la puerta. Estas empezaban a sentir curiosidad. Como la puerta había quedado abierta en un ángulo desafortunado, tenía que sacar por completo el torso para controlar los disparos. Al mirar por el túnel con el infrarrojo, Hawk descubrió un colchón con almohada incorporada, apoyado en la pared sobre un somier. Rex, échame una mano con esto. Trabaron el colchón en posición vertical dentro del resquicio de 45 centímetros en el mismo momento en el que una criatura trataba de meter la cabeza. Encajaba bien, pero no era más que una solución temporal. Tendremos que apuntalarlo con toda la mierda que tengamos a mano para que no puedan empujarlo, dijo Rex a los demás. Se desplegaron todos en el área inmediata y buscaron escombros o cualquier tipo de material que pudieran emplearse para montar una barricada tras la puerta. El Rojillo empezó a adentrarse en el túnel. No te vayas muy lejos, Rojillo. El viejo me ha ordenado que no te pierda de vista, dijo Rex. Sí, señor, desde luego. Veo algo más adelante. Un cochecito de golf. Rex siguió al Rojillo para verlo más de cerca. El cochecito funcionaba con baterías y se había empleado para transportar a los VIP de un extremo a otro del largo túnel subterráneo. Estaba marcado con un cartel separable que mostraba un fondo azul y 4 estrellas blancas. Parece que el último que viajó en esto tenía 4 estrellas. Vamos a empujarlo hasta la puerta, propuso Rex al tiempo que pisaba el pedal y quitaba el freno. Actuaron con rapidez y empujaron el cochecito entre los dos hasta llegar a la entrada. Los 5 hombres gruñeron al unísono. Levantaron el vehículo y lo colocaron paralelo a la puerta. Lo pusieron justo detrás del colchón que frenaba el torrente de no muertos. Rex volvió a echarle el freno para inmovilizarlo allí. Se oía el retumbar de puños huesudos contra la pared. Los hombres formaban un círculo para poner un orden en sus ideas. Virginia, aquí Clepsidra. Estamos dentro. No pierdan de vista la puerta. Si los ven entrar, péguenos un grito. Uno de nosotros se va a quedar cerca de la puerta para mantener la comunicación, transmitió Rex. La respuesta les llegó algo débil, pero comprensible. Sí, recibido, Clepsidra. Estoy en ello. Esta vez era la voz de Q. Rex no supo y no puso cara de exasperación. El mismo hecho de que hubieran logrado llevar a la cueva
era notable de por sí. Estaban allí, y un colchón y un cochecito de golf eran lo único que los separaba de una muerte segura. En una isla devastada y radiactiva dentro de una instalación de alto secreto que había dejado de funcionar. Parecía un día sencillo. Kiel estaba en la sala de control y ordenó a los pilotos de la aeronave no tripulada que ajustaran su órbita sobre la puerta de la cueva, como se les había pedido. Uno de los hombres se tomó mal la orden y Kiel tuvo que disciplinarle con la amenaza de mandarlo a él en persona a la entrada de la cueva para montar guardia. Kiel estaba nervioso por la situación que podía darse sobre el terreno de 16 kilómetros de allí, pero tuvo buen cuidado de transmitir confianza por la radio. Había leído libros acerca de la misión del Apolo 13 y se acordaba de lo importante que había sido para la central mantener la calma en conversaciones con los astronautas. Aunque no corrieran peligro en el submarino, aún comprendía la necesidad de transmitir confianza a quienes la necesitaban. Pasaron 15 minutos antes de que Kiel les mandara una actualización. Clepsidra, las criaturas no se concentran en la puerta. Por ahora, no se producen incrementos en actividad ni en intensidad. Recibido, Kiel. Nos viene bien saberlo. Gracias por montar guardia, dijo Rex, y por un instante permitió que la disciplina en las comunicaciones se relajara. Griff, tú te vas a quedar cerca de la puerta y nos retransmitirás cualquier mensaje que recibas por la radio. En cuanto nos hayamos adentrado al túnel, no podremos mantener la conexión con el Virginia. Griff asintió para expresar su acuerdo. Yo voy adelante, Rojillo. Tú te vas a quedar entre Rico y yo. Hawk, tú irás pegado al Rojillo. Rico, tú irás detrás. En cuanto estuvo seguro de que todo el mundo lo había comprendido, Rex inició su avance. Que tenga suerte, Griff. Sí, ustedes también, respondió Griff sin mirar atrás, atento tan solo a la puerta y a los no muertos del otro lado. Las criaturas habían chillado desde que el grupo entró en el túnel. Los hombres hacían todo lo posible por no enterarse del sonido. No había manera de acostumbrarse. Mientras avanzaban por el túnel y el Rojillo se acordó del tiempo en el que había estado destinado en aquella cueva. Ambas paredes estaban cubiertas de dibujos, obra del personal militar destinado allí a lo largo de los años. Uno de los murales representaba a un esqueleto con uniforme de Marine sentado en una silla, con los auriculares puestos enfrente de un aparato de radio. Parecía que escuchara una desconocida retransmisión. Los 400 metros de murales proporcionaban una extraña representación visual de lo que, en términos poco rigurosos, había podido llamarse la historia de aquellas instalaciones. Algunos de los detalles que aparecían en los dibujos tan solo los podía entender un exagente como el Rojillo. Otras de las representaciones gráficas aludían a operaciones de alto secreto que habían tenido lugar allí. El Rojillo se sonreía cada vez que el equipo pasaba frente a obras de arte a las que él mismo había contribuido antes de que lo enviaran a su siguiente destino. «Ya estamos a la mitad del túnel», les dijo el Rojillo a los demás. «Oigan, oigo algo más adelante», susurró Hawk. Los hombres empuñaron las armas por lo que pudiera suceder. «Rojillo, quédate ahí atrás con Hawk. Rico, tú vienes conmigo». Rex y Rico se adelantaron unos metros. La ligera curvatura del túnel se transformó en línea recta y dejó a la vista la barricada donde había tenido lugar el último acto de resistencia. Había allí docenas de criaturas, la mayoría en invernación, de pie a ambos lados de la improvisada barrera. Unos pocos no muertos caminaban a su alrededor, porque los ruidos procedentes de la entrada de la cueva los habían despertado. «Son demasiados. No podremos con ellos. Se despertarán en cualquier momento y nos follarán», dijo Rico. «Sí, mejor que regresemos con los otros», dijo Rex. Ambos volvieron con los demás y les explicaron lo que acababan de ver. «Bueno, vamos a necesitar a todo el mundo. Debe de haber unos 50 dormidos justo al lado de la barricada, unos 90 metros más adelante. Algunos están despertando». Un gran estrépito en la oscuridad interrumpió el silencio. Una de las criaturas debía de haberse tropezado con un objeto cercano a la barricada. «Vamos por ellos. Primero los que caminan y luego los durmientes. Rojillo, no quiero que te acerques a las criaturas. Si nos embistes, tú te marchas corriendo por el túnel hasta donde está Griff. ¿De acuerdo?» «Sí. No sé. Yo también llevo un arma, ¿sabes?» Estaba claro que la orden de huir le había herido el ego. «Sí. Tú también llevas un arma, pero aquí no hay nadie más que sepa chino», dijo Rex. «¿Qué pasará si te infectan y nos vemos obligados a matarte? ¿Se te ha ocurrido lo que nos podría pasar si no podemos comunicarnos con los chinos cuando entremos en sus aguas?
Y si una parte del Estado Mayor y del gobierno chino ha sobrevivido y no podemos decirles que venimos en paz, ¿un submarino contra la flota de mar del norte de China? ¿Te lo imaginas? Aunque los anteojos y el capuchón ocultaran las pupilas del rojillo, su lenguaje corporal fue suficiente para que Rex viera que lo había entendido. Rex tomó una lectura con el geyser y les dijo que podían quitarse el capuchón protector mientras les exponía el plan. Bien, esto es lo que vamos a hacer. Nos acercaremos lo suficiente como para que empezara a disparar contra lo que esté en activos. Luego, iremos por los durmientes. Que nadie dispare antes que yo, excepto en defensa propia. Los disparos de estas carabinas van a resonar con fuerza en el túnel, por mucho silenciador que lleven. Tienen que estar preparados para aguantarlo. Rojillo. El rojillo asintió con la cabeza. Bueno, vamos. Los cuatro avanzaron por el túnel hasta que Rex levantó el puño para indicarles que se detuvieran. El propio Rex empuñó el arma y disparó, y así dio la señal para que todos los demás empezaran a abatir a los no muertos. Al principio dispararon a las criaturas activas, y erraron algunos tiros. Las balas arrancaron chispas a las paredes de hormigón y despertaron a los durmientes. Toda el área que circundaba a la barricada se llenó de movimiento, con lo que se hizo más difícil disparar. El túnel distorsionaba el sonido y hacía que las criaturas se marcharan en todas las direcciones. Algunos de los no muertos caminaron hacia el grupo, pero a esos los destruyeron enseguida. El equipo logró abatirlos a todos ellos, salvo a unos pocos rezagados que se quedaron al otro lado de la barricada. La radio crepitó. «Oigan, amigos, la situación que tenemos aquí se degrada rápidamente», gritó Griff, mientras sus compañeros liquidaban a las criaturas que se encontraban al otro lado de la barricada. «El Virginia dice que se están concentrando en la entrada de la cueva, y yo me lo creo. La puerta empieza a combarse». «Defiende tu puta posición», le dijo Rex por radio a Griff. Los cuatro saltaron sobre la barricada y abatieron a tiros a otras dos criaturas antes de avanzar hasta el control de acceso. Al no haber corriente eléctrica, las insignias no les valdrían para acceder a las zonas reservadas de la cueva. Rex creyó oír la acción silenciada de la carabina de Griff, 400 metros más allá. Parecía que hubiera empezado un enfrentamiento de verdad. Se quitó de la cabeza los problemas de Griff y sacó las ganzúas que había de permitirle abrir un acceso para discapacitados que, a diferencia de las puertas, funcionaban sin necesidad de energía eléctrica. Como no tenía lubricante en pasta para el cerrojo, sabía que no le iba a resultar fácil. Un disparo silenciado resonó a 5 metros de distancia. «¿Qué mierda hace, Rico?», exclamó Rex y dejó caer la ganzúa. «Había uno que se movía todavía. Se arrastraba por el suelo. He tenido que cargármelo para que no se arrastrara hasta aquí y te pegara un mordisco en el culo». Rex hizo un gesto con la cabeza para darle las gracias. Buscó a tientas la ganzúa y se puso a trabajar de nuevo en el cerrojo. Abrió las pinzas de la navaja suiza que le había dado el ejército. Las dobló para convertirlas en llave de torsión y empezó a hacer salvar y saltar las clavijas. Se afanó con el cerrojo durante 5 minutos. Mientras forcejeaba, caían al suelo gotas de sudor provocado por el esfuerzo de concentración. Al fin, el cerrojo cedió, y Rex se preguntó si lo habría hecho saltar o si de verdad había soltado todas las clavijas. Abrió la puerta y apoyó contra ella un cadáver cercano para que no se cerrara, siempre con cuidado de evitar las mandíbulas inertes de la criatura. Técnicamente ya estaba dentro del área reservada de la cueva. Rex hizo entrar a todo el mundo y dijo por la radio: «Griff, ya estamos dentro. Todos los tangos han caído. ¡Ven corriendo ahora!». No recibieron ninguna respuesta. Rex volvió a retransmitir el mensaje al otro extremo del túnel. «¿Y si regreso a la puerta para ver lo que ocurre?», propuso el rojillo. «El riesgo sería demasiado grande», le espetó Rex. «En cuanto haya cerrado esta puerta de mierda, no correremos ningún peligro. Entre ir y venir tendrías que recorrer unos 800 metros y entre en tanto podrían suceder muchas cosas. Podría haber varias docenas de criaturas en las salas de libre acceso. No estaban todas cerradas». Rex sentía revulsión ante la mera idea de abandonar a Griff a su destino. No era una opción aceptable, especialmente entre agentes de operaciones especiales. La puerta se cerró con un sonido metálico y los cuatro hombres se guardaron. Tuvieron que pasar 10 minutos para que volvieran a recibir una llamada por radio. «Han logrado entrar y ya casi no me quedan municiones», dijo la voz de Griff. «Si no voy allí y cierro la puerta, vamos a morir todos. Es ahora o nunca. Dentro de un momento habrá tantos que ya no podría llegar hasta la manivela. Buena suerte. Cambio y fuera».
Rex se quedó inmóvil por unos instantes, consternado por lo que acababa de decirle Griff. Iba a sacrificarse para salvar a los demás. Griff. Gracias. Rescate Punto Bravo, 24 horas. Estroboscópico. De infrarrojos. Trata de conseguirlo. Buena suerte. No hubo respuesta alguna. Entretanto, al puerto del Virginia, Kiel estaba muy concentrado con las señales de la aeronave no tripulada Scan Eagle. Había retransmitido advertencias durante los minutos previos a la decisión de Griff de abandonar la cueva y cerrar la puerta por medio de la manivela. Hace un minuto había oído el mensaje por radio de Griff a Rex y había observado el rastro infrarrojo de los disparos de su carabina desde las grandes puertas de acero. Las cámaras de la aeronave no tripulada habían detectado un objeto de poco tamaño que salía disparado por el resquicio entre las puertas de acero e iba a parar entre los no muertos congregados afuera. Unos 4 segundos más tarde, una explosión como de granada de fragmentación sacudió a la manada de criaturas y las dispersó en todas direcciones. Jirones negruzcos de carne se estrellaron contra las puertas y el puesto de guardia. Inmediatamente después de la conflagración, Griff salió corriendo por el resquicio y se dirigió a la manivela de control manual para cerrar las gigantescas puertas de acero. Kiel hizo girar la cámara de la aeronave no tripulada para obtener una panorámica y observó las reacciones de las criaturas ante la explosión. El aparcamiento al pie de la escalerilla bullía con los movimientos de los no muertos, polarizados como el hierro por un imán. Todos ellos convergían sobre Griff. Kiel obtuvo una nueva panorámica del área donde se hallaba a este y le informó su situación. Griff, son unos 50, unos 20 metros a tus espaldas. Te avisaré cuando estén cerca. No hubo respuesta. Aunque Kiel no pudiera confirmarlo tan solo con las imágenes, parecía que Griff prescindía de todo y se había resignado a no tener nada en cuenta, salvo la necesidad de cerrar la puerta. Kiel contemplaba las imágenes como si fuera una reposición. Había visto ya la película, pero no en el monocromo de las imágenes captadas mediante infrarrojos que aparecían en la pantalla. No, la había presenciado en colores naturales. Nunca terminaba bien. Las criaturas agitaban frenéticas, en la oscuridad. No sabían bien dónde se encontraba Griff. Amplió la imagen de la puerta, al mismo tiempo que la aeronave no tripulada modificaba su trayectoria a fin de obtener un buen ángulo. Quedaban 15 centímetros de resquicio, demasiado estrecho para que un no muerto pudiera entrar. Griff, el peligro se acerca. El peligro está cerca. Ya, déjalo. No podrá pasar por el resquicio de ahora, exclamó Kiel. Griff le dio otro giro completo a la manivela y miró a la puerta. Confirmó lo que le había dicho Kiel. Se puso en pie de un salto y sacó el arma de refuerzo, una pistola Glock 34. El rifle se había quedado sin munición y lo había dejado apoyado contra una de las paredes de la cueva. Griff empezó a disparar contra la muchedumbre. Como le quedaba un único cargador, se le ocurrió que podía reservarse un cartucho para acabar con su propia vida. Había tomado ya una decisión en el momento de meter el cargador nuevo dentro del arma y echarle la corredera. Los oídos le resonaban con los disparos de cartuchos de 9 milímetros. El último cartucho del último cargador derribó a la amenaza más cercana, pero los que venían detrás eran cientos, tal vez miles. Volvió a enfundar pistola y sacó el arma que llevaba como tercera opción. Empuñó con la diestra un machete de hoja fija, grande, afilado como una navaja, con el mango envuelto en cuerda de paracaídas. Con la izquierda, otra granada de fragmentación. Era el seguro de vida de Griff. Pagadero, en muerte a cualquier no muerto que se hallara a una distancia máxima de 15 metros. Otra de las frenéticas criaturas se le acercó demasiado y percibió a Griff en la oscuridad. Este trazó con la diestra el arco más largo que fue capaz, y con un tajo de machete, decapitó a su atacante. Dejó que la cabeza seccionada y el cuerpo cayeran a sus pies. Con la misma mano con la que sujetaba el machete, extrajo la anilla de la granada, que sostenía con la mano izquierda y sujetó la palanca en su lugar. El interruptor de la muerte. Varios cientos más subieron por la escalera cual cascada invertida. No quedaba ningún sitio a donde huir. Y por lo demás, Griff ya estaba harto de correr. Griff. Lo lamento, amigo, dijo Kiel por la radio, y contempló el final del combate mediante las imágenes que recibía desde lo alto. Griff elevó la mirada a los cielos.
hizo señas con el machete y luego se echó a correr. Gritó, asestó puñaladas a las cabezas de los no muertos que se le pusieron por delante, como si hubiera querido matar a todas las criaturas de la isla. Kill no vio lo que ocurría bajo el remolino de convulsas extremidades no muertas, pero muchos de ellos cayeron antes de que Griff se cobrara su seguro de vida. En una cegadora explosión de cascotes de granadas y vísceras, Griff defendió su posición con su último aliento y hasta el final. Capítulo 36. Círculo Polar Ártico. La producción del combustible fue un trabajo repulsivo y nauseabundo. Con la ayuda de Kong, Crusoe troció los medios cuerpos congelados y extrajo la preciosa grasa. Las pieles estaban quemadas por el frío y maltratadas por los vientos del Ártico. En un primer momento del proceso de despliegue, Kong no tuvo claro lo que necesitaba Crusoe. Había demasiado músculo en los primeros tajos que le pasó. Para hacerle entender lo que quería, Crusoe se pellizcó la poca grasa que tenía en el abdomen y se le enseñó a Kong. «Esto de aquí, Kong. No esto», dijo Crusoe, y señaló entonces a su propio bíceps. Después de extraer unos 90 kilogramos de grasa de los cadáveres, empezó con los tediosos procesos químicos de transformarlos en biocombustible. El olor era atroz y se necesitaba un cierto tiempo para acostumbrarse. A fin de procesar adecuadamente el combustible, había que calentar con cuidado la grasa. Se había puesto una máscara y anteojos para protegerse de la grasa hirviendo. Los primeros litros le salieron bien, y en las pruebas que hicieron dentro de la base pareció que el combustible funcionaba. Crusoe salió afuera con una pequeña cantidad, lejos del calor del laboratorio, para probarla en uno de los generadores que habían modificado para que aceptasen el combustible alternativo. Dejó el combustible en la sala de generadores durante media hora y luego, al regresar, se encontró con que había solidificado dentro de su contenedor hasta adquirir una consistencia semejante a la de un gel. Se lo llevó adentro de nuevo y lo dejó al lado de una salida de calefacción. Finalmente, el combustible recobró su estado líquido. La solución que se le ocurrió a Crusoe para el problema de la solidificación consistía en emplear el depósito primario de diésel del Snowcat para arrancar el motor y consumir luego biocombustible mediante una cisterna secundaria. Instaló filamentos calefactores en el depósito secundario para mantener en estado líquido su contenido. No era una solución ideal, pero no disponía de acceso a una verdadera refinería, ni podía permitirse el lujo de quejarse por ello. Crusoe y Mark no le habían quitado el ojo de encima a Larry durante los últimos días. Estaba en cama, al borde de la muerte desde que Brett había perdido la vida al borde del barranco. Aunque los otros tres le dieran coraje, Larry empezaba a rendirse. Lo acomodaron cerca de la sala de radios, donde podrían estar más pendientes de él. A modo de precaución habían colocado sillas y otros objetos contra la puerta. Así no le sorprendería si regresaba de la muerte. Por ello, los guardias se volvían interesantes cada vez que las improvisadas alarmas se caían al suelo. Las guardias junto a la radio de horas intempestivas eran necesarias y tuvieron como resultado la retransmisión de varios mensajes del George Washington al Virginia y viceversa. La base 4 en el Ártico se había transformado en un nexo de información entre ambas embarcaciones militares. Por medio de la radio de onda corta, Crusoe se familiarizaba cada vez más con John, así como con su amigo Kill. Incluso empezó su propia partida de ajedrez con John al tener noticias de las empezadas. Era una buena manera de pasar el tiempo. John al tener noticia de las empezadas, era una buena manera de pasar el tiempo. Crusoe estaba ansioso por contactar por radio cada vez que se le presentara una oportunidad. Como en la sala de juegos de la base había varios tableros, podía seguir con el juego de John contra Kill, al tiempo que jugaba el suyo propio. Eran sorprendentes los extremos a los que se podía llegar con tal de combatir el aburrimiento. Crusoe había visto ya varias veces todas las películas que tenía en la base. Las partidas de ajedrez, por lo menos, eran algo siempre nuevo. Si se incluía a los jugadores, aquellas partidas por radio habrían alcanzado el índice arbitrón de cuota de audiencia más alto de la historia. El ajedrez y los mensajes militares no eran lo único que se retransmitían por onda corta. Siempre venía bien oír noticias de otros lugares, por malas que fuesen. Durante la última semana, Crusoe había descubierto que Oahu se había transformado en un vertedero atómico y que el Virginia había proseguido hacia el oeste en misión de rescate después de abandonar Hawái. La concisión militar
hacía que algunos de los mensajes no tuvieran un significado claro, pero por lo general Crusoe y Mork lograban comprenderlos, salvo cuando estaban cifrados. Ahora que el Snowcat contaba con un segundo depósito, podrían hacer el viaje hasta las regiones de hielo delgado del sur, donde tal vez un rompehielos pudiera rescatarlos. Crusoe logró destilar en total 210 litros de biocombustible, una cantidad adecuada pues el depósito con calefacción propia que había instalado en el CAT estaba hecho con un bidón de 210 litros que había rescatado del vertedero de la base. Kong era un valioso embajador en los retratos de Crusoe con Larry. Crusoe se sentía mal por Kong, porque entendía que el chino no había tenido suerte. Aunque su inglés mejorara, todavía era un segundo idioma, difícil para él, y le costaba comunicar sus pensamientos y sentimientos a los demás. Era, a todos los efectos, un forastero en una tierra extraña e implacable. El estrés que les inducía el frío estaba provocando una crisis psicológica en todo el grupo. Había un reloj que marcaba la cuenta atrás hasta el momento en el que se quedarían sin combustible y se congelarían. Era una fecha que no podían aplazar, retrasar ni reconsiderar más allá del momento en el que se acabara el combustible de los generadores. Crusoe tenía la sensación de que los ánimos se estaban perdiendo. Desde el horrible pero necesario viaje al fondo del barranco, las pesadillas de Crusoe habían regresado con toda su fuerza. La larga oscuridad de los inviernos septentrionales no había hecho más que alimentar los sentimientos de miedo y desesperanza que lo empujaban hacia paisajes tortuosos e inmisericordes. Tardaría en olvidar la pelea cuerpo a cuerpo con Brett y con la otra criatura de rostro familiar aunque olvidado, borrado del recuerdo por los borrones que había experimentado desde que quedó encarcelado en los hielos. A bordo del Virginia, en aguas hawaianas. Ahora mismo estoy de permiso. La unidad de la Fuerza Expedicionaria Clepsidra que desembarcó se encuentra todavía dentro de la cueva. He dado instrucciones a los hombres que están de guardia para que me despierten si oyen o ven algo en las imágenes del Scan Eagle. Hay otro lanzamiento de aeronave no tripulada programado dentro de poco para que ese pajarito pueda descansar. No hemos tenido noticias del equipo durante las 6 horas que han pasado desde que Griff... Bueno, desde que ha luchado hasta la muerte. Supongo que esa es la mejor manera de decirlo. Zain y yo hemos discutido la situación que se da en tierra y hemos pensado en todos los posibles desenlaces. Una posibilidad que no volvamos a saber nada del equipo es plausible y retomemos el rumbo hacia China sin equipo de operaciones especiales y sin intérprete de chino. Zain y yo sabemos cuáles serían los efectos secundarios y terciarios de esa circunstancia. A ninguno de los dos les gusta ese desenlace. Otra posibilidad, mejor para nosotros, sería que lograran salir de la cueva e informaran de que es segura, está bien abastecida y puede funcionar. Zain y yo hemos dado ya la orden para que nos tengan a punto una lancha. Antes, cuando el sol estaba bien alto en el cielo, hemos salido al aire libre con los prismáticos para observar la playa. He visto a las criaturas dentro y alrededor de la lancha, semirrígida, como si esperaran su regreso. Un gran porcentaje de la masa de tierra ha sufrido la explosión nuclear. Probablemente no hay nadie que comprenda los efectos de la radiactividad a gran escala en las criaturas, o por lo menos nadie que yo conozca. Hoy he recibido otro cable de John. Nuevos movimientos de ajedrez. El primer par de movimientos se entendía, pero la segunda serie era como la otra que recibí hace unos días. Era extraña. Aparte de los números misteriosos, venía con una pregunta. ¿Has leído Túnel en el Espacio? Sí que lo he leído. Le he mandado una respuesta a Crusoe, el hombre que se encarga de rebotar los mensajes en el Ártico, y hemos hablado durante un rato. Crusoe es mi contacto habitual cuando pasamos los mensajes. Una noche, cuando ya era tarde, Crusoe y yo cambiamos a una frecuencia alternativa más alta y más clara, y tuvimos una conversación sobre nuestro pasado y sobre los acontecimientos que nos han llevado a la situación actual. Me ha contado una historia escalofriante de una peripecia que pasó en el fondo de un barranco cercano en la base. Perdieron a otro hombre, víctima de un cadáver que se descongeló. El relato en verdad era angustiante, pero también nos ha proporcionado información valiosa acerca de los no muertos. Crusoe empezaba a preocuparse seriamente por las posibilidades de sobrevivir arriba. Se le ha acabado el combustible, pero había tomado medidas para producir más. Tan solo quedaban 4 almas en la base 4, y una de ellas estaba muy enferma, según contaba Crusoe. Parece que John está de buen humor, por lo que me informa Crusoe. Me ha dicho que le explica que Tara también se encuentra bien.
Aunque la gran distancia no permite comunicaciones de voz salvo con condiciones atmosféricas óptimas, siempre es mejor que nada y la verdad es que me anima a seguir. Bueno, voy a tratar de dormir un rato. Saen ya está roncando en la cama de abajo. Creo que debería intentar hacer lo mismo. Capítulo 37. Hotel 23 en el sureste de Texas. El equipo de cuatro hombres había salido en dos ocasiones desde que Doc y Billy se encontraron en el torrente de no muertos. Habían tenido suerte en su primera excursión, no encontraron más que una docena de criaturas fácilmente manejables para dos hombres que se ocultaban en la penumbra. Los miembros del equipo no habían visto el sol desde antes de saltar en paracaídas a las tierras devastadas de Texas. Aunque por el momento remoto 6 no se hubiera dejado ver, el aguijón roto de Proyecto Huracán seguía en el mismo sitio donde se había producido el impacto parcialmente destruido unas semanas antes por los cañones Warthog GAU-8. Era un recordatorio diario para el equipo, un obelisco que les advertía que no estaban solos. House y Disco estaban inquietos e urgieron a Doc para que les permitiera realizar una segunda salida. Siguieron el mismo procedimiento, no llamar por radio ni apartarse de la ruta prefijada. Las coordenadas no les funcionaron y el paquete ya no estaba donde tenía que estar, o tal vez no había existido nunca. Hoss y Disco decidieron que buscarían material aprovechable durante el camino de vuelta para que la misión no fuera un completo desperdicio. Encontraron un cargador de baterías de 12 voltios, una bomba de aire de 12 voltios, algunos analgésicos y una ballesta de 10 flechas. Eso fue todo. Tuvieron problemas durante una de las pausas y la misión se alargó más de lo esperado. Hoss convenció a Disco para ir a saquear una casa que se hallaba a unos 400 metros de la carretera. La casa estaba ruinosa y tenía placas solares a la vista y todoterrenos ligeros aparcados a la entrada. Probablemente había pertenecido a jovenzuelos con dinero y obsesionados con la supervivencia en un desastre inminente. Vio por la mira del arma que una ala del edificio se había quemado. Aquello indicaba que había sido abandonada o tal vez que había sufrido un asedio. Saltaron la valla y se acercaron con cuidado, con la intención de verificar que realmente no hubiera nadie antes de entrar en el ala abrazada de la vulgar mansión. Ambos querían pensar que se trataba de una operación de salvamiento de materiales, y no de un robo justificado. Al acercarse al ala vieron esqueletos calcinados en el suelo. El cadáver más cercano a la casa también estaba quemado, pero todavía le quedaba algo de carne. Estaba tumbado de bruces y empuñaba un lanzallamas militar. La reserva de combustible que llevaba en la espalda estaba dañada. En algunas de las muescas había puntas metálicas que apuntaban hacia afuera. Se acercaron al cadáver. Este empezó a moverse. La cabeza de la criatura se volvió hacia ellos. Tenía los ojos quemados, pero de algún modo sentían su presencia. Trató de arrastrarse, aunque lo que le quedaba de la cintura para abajo había quedado sepultado bajo escombros y cenizas. Hoss se le acercó lo suficiente para matarla con el machete. Vio que la criatura llevaba una canana de cuero cruzada sobre el pecho. ¿Un bandido?, dijo. ¿Quién sabe? Podría ser. Acabemos con esto de una vez, dijo Disco. Las paredes no están tan dañadas como había pensado. Tendremos que entrar por otra parte, dijo Hoss. Pasaron por delante de la fachada. La casa era mucho más grande de lo que parecía desde la carretera. Tenía impactos de bala en varios sitios, sobre todo en torno a los marcos de las ventanas. Bajo el porche de la entrada, el suelo estaba cubierto de balas ya usadas. El Hoss le pareció que en su mayoría eran de 7,62x39 de AK-47 y SKS. La puerta mosquitera estaba cerca de la principal, arrancada de los goznes, cubierta de mugre. Sobre la puerta había un cartel que rezaba: mi póliza de seguros era una Browning M1911. Tengo la impresión de que habría necesitado una póliza con más prestaciones, dijo Hoss. Pues sí, la verdad es que sí. Hoss agarró el pomo y lo hizo girar. La puerta no estaba cerrada con llave. Se detuvo unos instantes y escuchó. Nada. Hoss abrió con el pomo y empujó la puerta hacia adentro. Atisbó algo, un pequeño alambre, en el mismo momento en el que la puerta se abría. Sonó un chasquido familiar. Los dos hombres saltaron instintivamente del porche y se arrojaron al suelo y se cubrieron los oídos antes de la explosión. Una bomba trampa. El suelo se hallaba 60 centímetros más abajo del plano en el que tuvo lugar la detonación de la bomba. Disco se hizo tan solo algunos rasguños con las astillas del porche dañado. En cuanto dejaron de resonarle los oídos, ambos oyeron los gimoteos. Los sonidos provenían de dentro de la casa. Debía de haberlos
en docenas, tal vez a centenares. Huss y Disco se marcharon en dirección al Hotel 23, perseguidos por una respetable horda de no muertos. A duras penas lograron escapar de las criaturas y del sol. La tercera salida tuvo lugar como consecuencia de una orden que recibieron del portaaviones y les obligaba a desplazarse en vehículo. Doc y Disco tenían que conseguir el vehículo y encontrarse con otro equipo para recoger suministros e intercambiar información. Dicho equipo estaba estacionado en la isla de Galveston, 140 kilómetros al este del Hotel 23. Los dos equipos se repartirían la distancia y se encontrarían a medianoche, en un puente sobre el río Brazos que formaban parte de una carretera provisional. Uno y otros tenían que llevar explosivos de gran potencia a modo de precaución, por si se encontraban con que tenían que enfrentarse a una gran masa de no muertos. Si un enjambre perseguía a cualquiera de los dos equipos, colocarían los explosivos en el puente y se refugiarían en la orilla segura. Durante la noche que tenía que realizarse la misión, Doc y Disco comprobaron una y otra vez que el equipo que llevaban estuviera en buenas condiciones. Tenían una batería de autos cargada hasta el límite. Les iba a pesar, pero sería esencial para poner en marcha un vehículo que hubiera pasado mucho tiempo sin funcionar. También llevaban 7 litros de combustible estabilizado que Huss había conseguido en el curso de su misión anterior. Recorrer 70 kilómetros a pie habría sido un suicidio. No les cabía ninguna duda de que era indispensable disponer de un vehículo. Solo había un tipo de máquina que pudiera proporcionarles la velocidad y energía que necesitaban tan solo con 7 litros de combustible. Y esa era una moto. Ambos se despidieron de Billy y de Huss y cerraron la compuerta a sus espaldas. Anduvieron hacia el este por la carretera más cercana, con los ojos bien abiertos en búsqueda de posibles vehículos. Como trataban de caminar a buen ritmo, el peso de la batería y el combustible les destrozaba la espalda. Los anteojos de visión nocturna tenían baterías nuevas y las estrellas alumbraban muy bien la fría noche de diciembre. La primera opción que encontraron parecía muy válida. Una Kawasaki KLR-650 de color negro aparcada entre dos autos con el pie de apoyo. Al no haber movimiento de muertos en el área cercana, estuvieron de acuerdo en tratar de arrancar en la moto. Doc iba por delante de la carabina, en alto y ajustada a la luz de la mira de los anteojos de visión nocturna. Los neumáticos de la moto estaban bajos. Los hombres modificaron la bomba de aire de 12 voltios con pinzas cocodrilo para poder conectarla directamente a la batería de auto que habían traído. Tendrían sus inconvenientes, claro, porque la bomba de aire alimentada por la batería iba a hacer muchísimo ruido. No tenía ningún sentido hinchar los neumáticos si el motor no iba a arrancar. Controlaron el aceite por medio de la ventanilla en el lado derecho de la máquina. Debía de ser vieja, pero funcionaría. Las llaves no estaban puestas, pero las motos de ese tipo no tenían sistemas de ignición muy complicados. Disco logró derrotar a la ignición y al casquete de gas con el cuchillo multiusos y algo de ingenio. Se confirmó que la batería de la moto estaba muerta. Doc no se sorprendió. Había sido motorista y en esos tiempos cada vez que regresaba de una salida había tenido que cargar la maldita batería incluso después de las expediciones más breves de 90 días. Disco metió la mano bajo el faro y cortó los cables para que no se encendiera. Hizo lo mismo con las luces de freno y las intermitentes, porque no habría sido extraño que se activaran por accidente al funcionar el motor. Echaron un litro de combustible en el depósito y le sacudieron varias veces a la máquina para que la gasolina buena se mezclara con la que hubiera podido quedar de antes. Disco miró dentro del depósito y vio que estaba lleno hasta la mitad. En algún momento de la noche iban a necesitar más. Examinó el interruptor del depósito para asegurarse de que estuviera abierto. Arrancaron los paneles de plástico que cubrían ambos lados y dejaron al descubierto la batería averiada. Y así, pudieron colocarle rápidamente las pinzas cocodrilo de la que llevaban el carga a punto. La moto tenía cebador, y Doc, por lo que pudiera suceder, tiró de la palanca. Sería inevitable después de tanto tiempo a la intemperie. Decidieron hinchar los neumáticos y activar el motor al mismo tiempo. Tanto lo uno como lo otro iba a hacer ruido, así que les convenía ahorrar tiempo. Antes de empezar, Disco se puso al frente e inició la guardia. Ahora sí que iban a traer a indeseables. Los neumáticos no estaban completamente deshinchados, pero iban a necesitar mucho aire para sostener el peso de los dos y mantener la estabilidad de la moto. «Bueno, Disco, allá vamos», dijo Doc en voz baja, y sujetó las pinzas de la batería cargada a la moto muerta. No reacciona», pensó Doc. Entonces se acordó. «Tengo que pulsar el botón de starter». Lo apretó y el motor se encendió, pero no llegó a arrancar. Repitió la operación durante un par de minutos al tiempo que ajustaba la palanca del cebador.
Entre intentos logró también hinchar los neumáticos. El motor empezaba a reaccionar. Doc no se sobresaltó por el repentino sonido de la carabina silenciada de disco. Los muertos andaban cerca. El motor por fin se encendió del todo. Y así Doc sacó las pinzas y metió la batería en el cesto lateral de la moto. Los muertos aún estaban cegados por la oscuridad y se guiaban por la carabina de disco. ¿Qué no habría dado Doc por tener un buen paquete de petardos Black Cat para arrojarlos a la carretera? Ajustó la palanca del cebador y la moto empezó a toser. Pero no tardó en adaptarse a la nueva situación y a rugir pletórica de salud. ¡Ponla en marcha, imbécil!, le dijo Doc a Disco. No parecía que Disco le importase. Se preocupaba más por la turba que se les acercaba. Cuando la carretera empezaba ya a llenarse, salieron disparados hacia adelante. Doc le gritó a Disco que repasara las instrucciones que había memorizado. Tenían que recorrer 70 kilómetros y había un punto en el camino donde podían detenerse a reposar. La carretera estaba como cuando habían esperado, cubierta de escombros, autos abandonados y no muertos. Tenían que ir por lo menos 50 kilómetros por hora, ya que si no, los muertos que estaban más adelante tendrían tiempo de encontrarse frente a ellos. A lo largo del camino descubrieron los detalles de la desesperación. Todos terrenos que habían tratado de esquivar los atascos de tráfico y habían quedado atrapados en las medianas. Autos volcados, abrazados y llenos de no muertos. Ambulancias que se habían quedado quietas con las puertas abiertas y no muertos sujetos con correas a las camillas. Baches grandes que nadie había reparado y que también era un peligro para los viajeros. Si hubieran hecho el camino en bicicleta deportiva, se habrían caído ya en uno de los numerosos agujeros de la carretera, que podían llegar a 30 centímetros de profundidad. En lo alto de una colina vieron un camión cisterna para combustible tumbado a 90 grados con los neumáticos casi vacíos. Tenía orificios de bala en la cabina, pero la cisterna parecía intacta. Doc se quedó en la moto y la mantuvo en marcha. Si bajaba al pie de apoyo, el motor se pararía automáticamente, y Doc no se fiaba de la batería. No merecía la pena el riesgo. Disco, dale unos golpes a esa cisterna y averigua si le queda combustible. Yo te cubro. Doc logró que la moto se quedara en punto muerto, una tarea difícil mientras el motor funcionara, y activó un indicador de color verde y brillante. Por un momento la luz le ardió en los anteojos de visión nocturna. Doc se protegió de la luz con el guante mientras Disco examinaba el camión cisterna. Oye, amigo, aquí dentro hay gasolina. Estupendo. ¿Y qué esperas entonces? Disco empezó con el proceso de extracción. Ojalá que el combustible de la cisterna no estuviera estropeado. La moto no tenía indicador para el depósito, así que tuvieron que hacerlo a ciegas. Doc empuñó la palanca de reserva para evitar que se moviera. No quería sustos. Disco utilizó un trozo de manguera que había cortado del remolque para sacar gasolina por la válvula de la cisterna. Llenó la lata de gasolina. La utilizó a su vez para llenar el depósito de la moto y volvió a llenar la lata. Las marcas del camión cisterna no decían si el combustible estaba mezclado con aditivos de etanol, que habrían sido importantes para su conservación. Disco cerró la válvula y le aconsejó a Doc que marcara aquella ubicación en el mapa. Algo más aliviados y sin tener que preocuparse ya por el combustible, pusieron de nuevo en marcha el cuenta kilómetros y reanudaron el camino en dirección al puente que los iba a llevar a la isla de Galveston. Capítulo 38. Al bordo de George Washington. ¿Cuánto tiempo llevo?, le preguntó Tara a Jan. Pues mira, cariño, parece que has pasado el primer trimestre y que todo tiene muy buena pinta, dijo Jan con el tono de voz más positivo que tenía, al tiempo que examinaba la imagen que habían tomado con ultrasonidos. En la pantalla, el niño aparecía engañosamente grande. En realidad no medía más que un grano de uva. Voy a decírselo. ¿Estás segura? Lo más probable es que ahora mismo esté pasando por muchas cosas. No se esperará a que regrese antes de febrero. Mira, te propongo esto. Esta noche consúltalo con la almohada. Y si mañana por la mañana todavía piensas que tienes que decírselo, pídele a John que le mande un mensaje. ¿Qué te parece? Creo que consultar los problemas con la almohada siempre es una buena idea. Pero es que estoy tan emocionada. Es que, ¿sabes? Es lo mejor que habría ocurrido. Desde que, bueno, tú me entiendes. Sí, cariño, te entiendo. No hace falta que me lo digas. Ya sé de qué hablas. Yo también estoy emocionada por ti. ¿Te puedo hacer una pregunta personal? Adelante.
Quiero decir, claro, dijo Tara, casi molesta de que Jan tuviera que preguntárselo. ¿Por qué no se lo dijiste antes de que se marchara? Tú ya lo sabías. Aún no era oficial, pero lo sabías. ¿Por qué no se lo dijiste entonces? No lo sé. No sé por qué. Me parecía que aún no podía decírselo. Después de haber perdido tanto, de haber perdido a tantos, tuve el presentimiento de que si se lo decía perderíamos al niño. No me preguntes por qué. Sé que acabo de decir algo terrible, pero lo único que nos queda es la vida. En la poca vida que aún nos resguarda. Creo que tenía miedo a ser cobarde. Daria frunció el ceño y se puso a llorar. No pasa nada, suelta lo que llevas dentro. Estás embarazada, así que tienes permiso para hacerlo. Cuando él regrese, estarás en tu segundo trimestre. Te voy a dar unas vitaminas prenatales y este libro para que lo leas entre tanto. Ponte contenta, vas a ser madre. Tanto si te lo crees como si no. Eres la única mujer embarazada a bordo. Por lo menos la única de la que tengo noticia. Jan, no sé cómo podría darte las gracias. No tienes que hacerlo. No es necesario. Hemos pasado por muchas cosas. Estaré contigo siempre que me necesites. Te lo digo en serio. Pues gracias de todos modos. Quiero verte cada semana para poder seguir la evolución y estar segura de que te encuentras bien. ¿De acuerdo? Sí, está bien, respondió Tara, sonriente como la Mona Lisa.